Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de su programa Antropología en 35 milímetros, un programa académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, transmitido en la radio justamente de esta universidad, en Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos. Llegamos el día de hoy con una edición especial. Como ustedes saben, solemos salir los lunes, pero bueno, el día de hoy estamos pues de aniversario, estamos de mantel largo, como se suele decir, ¿no? Y es que el día de hoy, jueves 12 de noviembre del 2020, estamos recordando, estamos conmemorando aquella gesta histórica acaecida aquel domingo 12 de noviembre de 1820, pues cuando la ciudad de Ambato declaró su independencia, ¿no? Una independencia que sería, digamos, de alguna manera transitoria por los acontecimientos que pasaron días después, pero ya veremos, ¿no? Y es por eso que en esta tarde hemos invitado a un realmente un gran amigo también, pero más allá de eso, igual un intelectual de la ciudad de Ambato, realmente es un erudito en temas académicos, temas históricos. Nos acompaña en esta tarde Carlos Miranda. Pues él es Carlos Miranda Torres, él es director de la Casa de Montalvo, y bueno, además de eso, pues él es miembro también de la Academia Nacional de Historia, miembro de número de la Academia Nacional de Historia, también es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, de la Sociedad Bolivariana y de algunas importantes sociedades más a nivel internacional. Y también ha escrito varios libros, dentro de los que quiero destacar su faceta como biógrafo y como historiador, ¿no? Ha escrito biografías de Mario Cobo Varona, ha escrito sobre las leyendas del Cantón Pelileo, ha escrito sobre la fiesta taurina en Ambato, ha escrito sobre las memorias de la fiesta de la fruta y de las flores, y pues en el día de hoy nos encontramos encantados de tenerlo en Antropología en 35 milímetros para conversar sobre lo que fue la gesta independista o la gesta libertaria, más bien, acaecida el 12 de noviembre de 1820 también, y cuál es su importancia o cuál es la importancia de traer esta celebración, de recordarla, de conmemorar esta gesta. Gracias por acompañarnos esta tarde, doctor Carlitos Miranda. Para mí es un honor que nos acompañen esta tarde. ¿Cómo se encuentra ahora? Bueno, Fernando, un saludo especial para ti, para la persona que nos acompaña desde el área técnica y a través de este sistema tan revolucionario que se emplea el día de hoy, que es el virtual. Llegue un saludo cordial para todas las personas que están en sintonía de Flaxo Radio. Muchas gracias, doctor Carlitos. Y vamos a empezar un poco esta entrevista, vamos entrando un poquito en materia. Y es que el día de hoy pues se están conmemorando 200 años de un bicentenario, es decir, 200 años, ¿no?, de independencia, de una gesta libertaria que tuvo varias causas. Y me gustaría pues empezar con eso para ir de a poco, antes de hablar de algunos protagonistas y también de la importancia de la celebración en la actualidad, ¿no? A juicio de usted, doctor Carlitos, ¿cuáles fueron las causas que propiciaron la independencia, concretamente en Ambato, ya más allá de las causas igual de las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa y demás? ¿Cuáles fueron las causas ya en Ambato para este ideal de la libertad?
Bueno, prácticamente podríamos hablar del sentimiento de descontento general que se expandió a lo largo de la América a raíz de justamente la invasión napoleónica. Se tomó como caballo de batalla o como argumento principal el defender al rey Fernando VII. Con ese propósito se crea una junta soberana en Quito que realmente encubría el verdadero motivo, que era el de la autonomía, y que estuvo presidida por el marqués de Selva Alegre. Todos recordamos que aquel amanecer del 10 de agosto de 1809 se proclama en la Casa del Sagrario, ¿no? El primer grito de independencia, y conocemos perfectamente cuál fue el accionar de nuestros próceres y, desgraciadamente, cuál fue el fin que tuvieron apenas 12 meses después, porque prácticamente no pasó un año y los próceres fueron todos masacrados en las mazmorras del Cuartel Real de Lima por los pardos y soldados limeños. Entonces, bueno, aquí en Ambato pasó un fenómeno muy especial. Muchos de los próceres ambateños, entre ellos el coronel Tomás Evisa López, por ejemplo, coronel Francisco Flor, entre otros, Lizardo García, participaron de todos aquellos movimientos revolucionarios. Y es así como, indudablemente, una vez prendido el germen de la libertad en Quito, se producen situaciones tan especiales como estas. Uno de los próceres de mayor relieve es el coronel Mariano Castillo Torres. Él acompaña al prócer Antonio Ante a visitar al conde Ruiz de Castilla y hacerle la entrega del memorable oficio en el que se le comunicaba que el dominio español había sido exterminado, que había llegado a su fin, y naturalmente a comunicarle este particular. El vengativo, el conde Ruiz de Castilla, un año después, pocos meses después, lo encarceló, y Castillo fue el único patriota que escapó de ser victimado, porque a pesar de haber recibido un disparo en la espalda, fingió estar muerto y fue igual del resto de cadáveres a parar en el convento de San Diego, que los sacerdotes luego se asustaron terriblemente porque creyeron que estaba volviendo del más allá. Entonces, bueno, todas estas situaciones alentaron a la gente aquí en Ambato y le señalaron como camino a seguir el de la proclamación de la autonomía. Hablemos, por ejemplo, de que esto cobra fuerza cuando el 9 de octubre de 1820, Guayaquil, ¿no? En la famosa aurora del día, en la aurora inmortal que dijera José Joaquín de Olmedo, proclama la independencia, la misma que es emulada el 3 de noviembre en Cuenca. El 9 de noviembre se produce el combate de Camino Real, en donde es vencido Fominaya y se declara la independencia de Guaranda. El 11, la de Riobamba y Latacunga, y Ambato no podía quedarse de ninguna manera relegada, perdón, y por eso es que el 12, el domingo 12 de noviembre, justamente el coronel Tomás Evisa López comanda un grupo de gentes que toma por asalto el cuartel en donde se había refugiado Fominaya para instaurar el pendón de la libertad. Pero también, para completar esta brevísima cosmovisión, es importantísimo que recordemos que la alegría del pobre dura muy poco. Apenas 10 días después, el 22 de noviembre, se produce el primer combate de Huachi, en donde las fuerzas patriotas fueron casi aniquiladas, ¿no? Y luego vendría la acción del 12 de septiembre de 1821, en la que inclusive participa el mariscal Antonio José de Sucre en el segundo Huachi, que también significó un terrible revés para la causa patriota. Fingiremos que debieron pasar casi 2 largos años hasta coronar aquel memorable 24 de mayo de 1822, esa tarea de limpieza del dominio español en lo que hoy es la República del Ecuador, y disfrutar entonces sí de esa plena autonomía que nos legaron nuestros próceres. Bueno, después de este pequeño resumen, pues tengo algunas preguntas que hacer al respecto, ¿no? Porque hay algunos personajes y situaciones que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la figura de Mariano Castillo, me parece que se podría hacer un poquito de énfasis, ¿no? Porque una de las calles más emblemáticas de Ambato justamente lleva su nombre. Y muy pocas personas conocen el legado de este personaje, ¿no? Una faceta literaria de este personaje se puede encontrar en la excelente novela de Carlos Tovar, Relación de un veterano de independencia.
Entonces, no sé si de pronto Carlitos Miranda quiere profundizar un poco más en la figura de Mariano Castillo, qué fue de él durante la independencia y cómo fue también después su muerte. Bueno, naturalmente, la figura Castillo es una figura demasiado controversial, ¿no? Castillo participa activamente en las acciones del 10 de agosto, luego del 12 de noviembre, etc. Él llega a conocer a Bolívar, pues va a alistarse en el batallón Numancia que salió desde Venezuela y que marchó hacia el Perú. Pero lo que sucede con Castillo es un asunto un poco medio especial. Después de que conoce a Libertador, lo trata, llega a abominar de su amistad. Y sucede con Castillo lo que sucedió con otros próceres de la independencia, como por ejemplo es el caso de Vicente Rocafuerte, del general José María Córdoba, ¿no? De Domingo de la Mar y Cortázar, y naturalmente de Mariano Castillo, de que se revuelve en contra del Libertador. Es más, Mariano Castillo participa de la batalla de Tarqui, aquel memorable 27 de febrero de 1829, alistado bajo las órdenes del coronel, digamos, del mariscal José Domingo de la Mar, y son derrotados por Sucre. Entonces, luego él se retira hacia el Perú, como también se retiró hacia el Perú la Mar. Y mire, el final de Castillo es un final de telenovela, ¿no? Puesto que el hombre se Sila, digamos, busca cobijo en la ciudad de Piura, en donde permanecía en una geografía y en un medio humano para él desconocido, hasta que en un arranque de soledad y seguramente de depresión, Mariano Castillo se autoelimina con un disparo de revólver en la sien. Entonces sus restos, ¿no? Lamentablemente fueron a parar en la fosa común, como los de Francisco de Miranda en España, o lo de Manuela Sáenz también en Paita, en la misma región del Perú. Qué interesante la vida de Mariano Castillo. Quizás por eso está recogida en esa novela de Carlos Tovar, de una manera magistral, igual la vida, ¿no? Y hablando de Manuela Sáenz, o que también terminó su vida en Piura, casi en el olvido, tengo una pregunta respecto a la familia de Manuela Sáenz, ¿no? Porque es un poco polémico, controversial. Los sucesos de la batalla de Mocha, me parece, ¿no? Cuando triunfan las tropas realistas, los chapetones, y es la media hermana de Manuela Sáenz la que lleva el estandarte de España hasta la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo era esta situación que siendo medias hermanas o siendo hermanas, una tenía ideas patrióticas y otra tenía ideas realistas? Bueno, acabamos hace un mes y algo más de ver una estupenda serie en la televisión que se denominó Bolívar y que seguramente tú, Fernando, lo viste al igual que Javier. Entonces, ese es un relato muy apasionado y muy ajustado a la verdad histórica. En el combate de Mocha, ¿no? Muere el protoprócer de la independencia de Ambato, que es Joaquín Hervás, el abuelo del doctor Juan Benigno Vela Hervás. Él se enfrenta a los soldados españoles y con una escopeta de dos cañones los dispara y proclama, ¿no?, su famoso grito: "Abajo el rey de España, viva la independencia, carajo", ¿no? Entonces los soldados españoles descargaron todo el contenido de su fusilería en contra de este anciano que prácticamente es considerado un verdadero paradigma de la libertad aquí en nuestro medio. En lo que tiene que ver con Manuela Sáenz, ella es la hija de una relación clandestina que tuvo con la madre de doña Manuela Sáenz, doña Josefa de Aizpuru. Don Simón Sáenz de ese padre tenía su hogar constituido, donde tuvo los otros hijos, uno de ellos el general José María Sáenz, ¿no?, que tuvo una participación bastante decidida en todo aquello que significó el proceso independentista, pero que luego se alzó contra Flores y que terminaron prácticamente masacrados en el combate de Miñarica. Las fuerzas, digamos, florianas aplastaron a las del Quiteño Libre, en donde estaba José María Sáenz, y terminó de esa manera el medio hermano de Manuela. Ella, en cambio, abraza la causa patriota. Ella es una persona que, forzada por las circunstancias de carácter social, es casada a la fuerza con el doctor James Torme y va a vivir en la ciudad virreinal de Lima. Allí conoce sobre todo
a Rosita Campuzano, que era una ciudadana guayaquileña y que era la amante del general José de San Martín. Pero naturalmente, aparte de eso, ella conoce en persona a San Martín, presta servicios a la independencia, y por esa razón, el general San Martín le confiere la distinción, la condecoración de Caballeresa del Sol. Luego ella regresa a Quito y participa de manera activa en todo aquello que significó la batalla de Pichincha. Después se vincula a partir del 16 de junio de 1822, en que llega Bolívar por primera vez a Quito, y al pasar por una de las calles exactamente en Chile y Venezuela, en donde estaba Manuela en una de las casas, le arroja la corona de laureles. A la noche es presentada por don Manuel Arrea en su residencia, y baila y conoce y se entrevista y conversa con el libertador de aquella circunstancia. Manuela nunca volverá a separarse del grande hombre, le acompañó durante 8 años y se constituyó en lo que Bolívar mismo le llamó, ¿no? La libertadora del libertador. Pues qué interesante realmente conversar con ustedes, es aprender muchísimo, muchísimo de historia, la verdad, y de muchas cosas. Y ahora que estamos hablando de Bolívar, hay también otra de las tradiciones que se cuentan en Ambato, de los sucesos, ¿no?, que tienen que ver con este paso que tuvo Bolívar por Ambato. Bolívar pasó varias veces por Ambato, ¿no?, pero en uno de esos pasos se cuenta que hubo un famoso zapatero de Juan Cajas, que le regaló una especie de bota sin costura, leí en las fuentes, ¿no? Entonces, yo quisiera igual que nos hable un poquito de esta figura de Juan Cajas, porque ha pasado a la historia igual en Ambato por la plaza que lleva su nombre, en donde se venden hasta el día de hoy zapatos, zapatillas, calzado, ¿no? Así es, efectivamente, Fernando. Bueno, al respecto te debo manifestar lo siguiente. Fueron varias las ocasiones en las que Bolívar estuvo de paso con rumbo a Cuenca y naturalmente a Guayaquil. No había otro medio para trasmontar la cordillera. En uno de sus viajes al pasar, bueno, él fue recibido siempre aquí por el cura Mariano Tinajero, que era un personaje muy importante, de mucha ilustración, y que era el vicario de Ambato. Un hombre aferrado a la causa patriota y que naturalmente colaboró con Bolívar y sus afanes. La historia nos revela que Mariano Tinajero fue además un hombre de un carácter muy irascible y muy temperamental, proclive a los juicios, a las querellas, a los problemas con las gentes. Y bueno, en uno de esos viajes, cuando llega acá, le recibe Domingo Mariano Benítez. Este famoso es un cura de Tulcán, ¿no?, que fue párroco en San Pedro Apóstol de Pelileo, y que había llevado el agua a través de los mecanismos que hoy se conoce como mingas. Mediante este sistema especial de las mingas, se lleva el agua de los deshielos del Chimborazo para fecundar los desérticos terrenos, ¿no?, extensiones de terreno en Pelileo. Pelileo era un verdadero erial, y Domingo Benítez le transforma en un verdadero Edén. Por eso es que Bolívar le felicita por haber contribuido de esa manera al resurgimiento, o al surgimiento, mejor diremos, de Pelileo en esta actividad, sobre todo de la agricultura. A Domingo Mariano Benítez le correspondió bautizar a Juan Montalvo, ¿no?, aquel 13 de abril de 1832. Y concretamente, ya respondiendo a tu pregunta, Fernando, Juan Cajas era un hábil artesano de aquí, de Ambato, que resolvió obsequiarle al libertador un par de botas. El libertador era un hombre pequeño, no vayamos a pensar que era un hombre corpulento, de gran estatura, ni mucho menos. Apenas creo que alcanzaba el 1,65 centímetros. Y Bolívar calzaba 35, tenía unos pies sumamente pequeños. Entonces Cajas concibió la idea de regalarle un par de botas que no tengan costura. ¿Cómo las hizo? Cortando los cuellos, ¿no?, de los yamingos. De ahí le fabricó las botas que causaron realmente admiración, porque no tenían costuras. Y bueno, Bolívar tampoco se quedó con las botas, sino que la envió como un regalo al rey Jorge III de Inglaterra, y las botas de Cajas se exhiben en el Museo de Londres. Ok, qué interesante, ¿no? Y podemos encontrar ahora cómo estos objetos históricos pues viajan de un lugar a otro, ¿no? Y pues estuve revisando un poco las fuentes, ¿no? Y
estuve leyendo un libro de Julio Castillo Jácome, que hace una historia de la provincia de Tungurahua, ¿no? Y él cuenta esta historia de Bolívar pasando por Tungurahua, y a mí me genera una duda, bueno, que no es tanto con Bolívar, ¿no? Sino más bien es con la fecha. Porque me parece que se ponen de acuerdo o que hay un cierto elemento organizativo para realizar como estas rebeliones, estas tomas del poder en varias ciudades de la Sierra del Ecuador para el 11 de noviembre. Sin embargo, pasa algo en Ambato, ¿no? Que por alguna cosa se atrasa, ¿no? Y queda para el 12 de noviembre, y por eso es que Riobamba, Latacunga, celebra el 11 de noviembre y Ambato el 12. ¿Por qué? ¿A qué se debió que se haya esperado un día en Ambato? Bueno, fundamentalmente los pronunciamientos se hacían, ¿no?, en las ciudades. Ya después de aquella llamarada que se prendió en Guayaquil y que contaminó a Cuenca, era de esperarse lo que venía en el resto de ciudades. En el día 11, por ejemplo, algunos de los próceres de Ambato participaron en la acción del 11 de noviembre en Latacunga, entre ellos Lizardo Ruiz y el coronel Francisco Flor. Ellos no participan de la acción del 12 por haber estado un día antes en Latacunga. Pero, sin embargo, ¿no?, habían postas, es decir, gentes que viajaban a caballo y que comunicaban a las autoridades todas aquellas incidencias que se producían, de tal manera pues que indudablemente eso rechazó un poco, pero las cosas se complicaron porque Fominaya, que resulta vencido en el camino real, bordeando Latacunga, viene a hacerse fuerte aquí en Ambato. Entonces, claro, Tomás, ya que era un hábil militar de la entraña ambateña, ¿no?, concibió todo un plan que naturalmente se puso en funcionamiento al amanecer de aquel domingo 12 de noviembre de 1820. Y bueno, y de algunas cosas que hemos conversado ahora, veo que los sacerdotes, el clero, ha tenido un papel muy activo en la causa patriótica, ¿no? ¿Cómo fue el papel del clero? Porque uno podría pensar, sin mayores conocimientos, que el clero estaba más española, ¿no? Bueno, hubo fundamentalmente dos grandes, o podríamos hablar de tres divisiones que se produjo en el clero, ¿no? Sacerdotes que estaban aferrados a la causa, a la monarquía, al rey y a todo aquello que significaba el sojuzgamiento desde España. Había quienes se mantuvieron en una posición neutral, es decir, ni a favor ni en contra, ¿no? Es decir, en una posición de equilibrio, y había sacerdotes de avanzada, como es el caso del cura Mariano Tinajero, que indudablemente abrazaron la causa independentista. Y para hablar ahora un poco más de los personajes, me parece que ya hemos hablado un poquito de Mariano Castillo, ¿no? Pero también quisiera, de pronto sería interesante ahondar igual en la figura de Tomás Sevilla, quizás de Francisco Flor, y dejarlo quizá también, quería reservarlo para una pregunta más adelante, el tema de Teresa Flor, por ser igual una prócer mujer que muchas veces dentro de estos procesos independentistas se omite o no se destaca la participación que las mujeres también tuvieron. Bueno, en lo que tiene que ver con el coronel Tomás Sevilla López, indudablemente él fue un ciudadano que se crió aquí en entraña ambateña, que luego fue a Quito a estudiar en el Seminario San Luis Rey de Francia. No olvidemos que en Ambato no existía un colegio secundario para poder continuar con los estudios de enseñanza media. Y allí él prácticamente conoce a todas aquellas gentes que se complotaron para el primer grito de independencia del que ya hablamos aquel 10 de agosto de 1809. En lo cual tiene que ver con la familia Flor. La familia Flor es una familia muy especial. Está constituida por tres hermanos. Los tres son próceres de Ambato. El coronel Francisco, que era militar y que tuvo una formación similar, tanto él como su hermano Vicente, después de los estudios realizados en Ambato, fueron a Quito al Seminario San Luis Rey de Francia, participaron de los movimientos insurgentes de agosto de 1809 y vinieron naturalmente a poner en práctica todos aquellos conocimientos y experiencias en el golpe del 12 de noviembre. Pero además resalta la figura prócera de doña Teresa Flor, que fue hermana de los dos, hermana intermedia entre Francisco y Vicente, y que es una mujer que indudablemente también abraza la causa patriota. Ella es una persona que se casó en dos veces, la primera con su tío, un anciano que era don Mariano Egues y Egues, ¿no? Y la segunda que se casa con otra persona.
Ella muere en edad temprana, en 1859, refugiada en su quinta de Cachapamba. Pero indudablemente la historia recuerda a los tres hermanos Flor como paradigmas de la independencia de Ambato. Ya que estamos tocando este tema relativo, Fernando, a los actores del 12 de noviembre de 1820, imposible no mencionar, por ejemplo, el nombre de Joaquín Lalama. Joaquín Lalama nace en el año de 1795, es decir, en el mismo año que nace el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, con una formación similar a la de los demás, ¿no? Estudios en Ambato y luego en Quito, porque Ambato no contaba con un plantel de enseñanza media. Él participa no solamente en la acción del 9 de octubre en Guayaquil, del 12 de noviembre aquí en Ambato, él participa en las acciones de Huachi y después tiene destacada intervención en la memorable fecha del 24 de mayo de 1822. Pero es importantísimo señalar que ha pasado a la historia Joaquín Lalama por ser el prócer de la educación, el mayor filántropo que ha conocido la ciudad de Ambato. Él, sin ser un verdadero potentado en el asunto del dinero, donó su fortuna y sus terrenos para la edificación del Colegio Nacional Bolívar. Él entendió más que nadie que Ambato necesitaba contar con un colegio secundario, cosa que no existía hasta el año de 1859, en que se crea una institución particular de la que él es su principal mecenas, el mayor beneficiador de la cultura. Luego después pasaría a llamarse Colegio Nacional Bolívar en homenaje al ínclito, al egregio libertador de cinco naciones. Pero la gloria de Joaquín Lalama es inmarcesible porque puede ser considerado el protoprócer de la educación en lo que hoy es Ambato y Tungurahua. Y así podríamos hablar del coronel Luis Vázquez, podríamos hablar de Manuel Pérez de Anda, de Mariano Egues y de todas aquellas gentes que indudablemente abrazaron la causa patriota como un mecanismo de liberación espiritual. Qué interesante conocer la vida de tantos hombres y mujeres que con su trabajo, con su vida, pues dignificaron la causa de la libertad y han dignificado a la ciudad en donde nos desenvolvemos los tungurahuenses, porque Ambato, al ser la capital del Tungurahua, es la ciudad en donde todos nos encontramos, como leía la ocasión de Gerardo Nicolás Garcés, que decía, la independencia de Ambato no fue solo la independencia de Ambato, sino de todo Tungurahua, ¿no? No sé qué opina usted, doctor Carritos, de esta afirmación, de que la independencia de Ambato fue la independencia de toda la provincia. Bueno, prácticamente fue así, ¿no? Si bien es cierto, Ambato en aquella época, y es preciso que señalemos, en 1820 Ambato tenía una categoría que no era ni siquiera la de cantón. Ambato aparece como cantón ya en la división territorial del Ecuador como estado en 1830, cuando funda el 13 de mayo de aquel año, separado de la Gran Colombia, del sueño bolivariano. Pero en 1820 Ambato tenía una vinculación directa con las jurisdicciones de Riobamba y de Latacunga. Y eso es tan cierto que recién Ambato alcanza, ¿no?, la provincialización aquel memorable 3 de julio de 1860, cuando el triunvirato formado por Rafael Carvajal, Manuel Gómez de la Torre y Avilés crea la provincia de Ambato y el cantón Pelileo en la misma fecha. Es decir, es una fecha memorable, puesto que pertenecíamos a la entonces llamada provincia de León, hoy de Cotopaxi, y se nombra primer gobernador recién en 1860, que es el doctor Miguel Albornoz. Entonces, bueno, al proclamarse la independencia de Ambato, se entiende que se proclama la de los pueblos adyacentes, dígase usted, Pelileo, Pízaro y todos los demás pueblos, porque indudablemente Ambato era la cabeza visible de lo que hoy es la gran provincia de Tungurahua. Y bueno, y así esta pregunta un poco para hacer nexo con la ciudad donde yo vivo, en Pillero, ¿no? Porque también el hermano de quien fue presidente después, Vicente Ramón Roca, también tuvo cierta participación aquí en Pillero con los procesos independentistas, según cuenta el padre Cobo Robalino, ¿no? Así es, naturalmente. Hay un detalle especial, ¿no? Si bien es cierto, en 1860 se crea la provincia de Ambato, tenía esa denominación,
Un año después se pide el cambio justamente de parte de quien fue el primer gobernador por el de provincia de Tungurahua y se señala como cantones a Ambato, que era la cabecera provincial, el cantón Pizarro, que había sido fundado 9 años antes, es decir, en 1851 por el general José María Urbina, y el cantón de Pelileo, que nace con la provincia el 3 de julio de 1860. Claro, sí, entonces estamos hablando que Píllaro después era primero de León y después pasa a formar parte de Tungurahua en 1860, más o menos, según lo que entiendo. Y hablando de vuelta de nuevo para ir al 12 de noviembre, ¿cómo se fue celebrando a lo largo de los años este 12 de noviembre? ¿No? Según entiendo, la independencia después, cuando ya se erigió la República del Ecuador, después de la Segunda, en el 12 de noviembre se realizaban festividades cívicas, pero además se otorgaban ciertos premios, digamos, ciertos premios a los artesanos, había alguna actividad también gremial. ¿Cómo era la celebración, las celebraciones de la independencia de Ambato? Bueno, yo recuerdo durante mi niñez, Fernando, las celebraciones del 12 de noviembre eran sumamente solemnes. Nosotros éramos infantes, pero salíamos a desfilar y recuerdo que eran unos magnos desfiles por el 12 de noviembre. Cuando ya luego paso yo a estudiar aquí en el Colegio Pío X en Atocha, indudablemente participábamos de aquellas ceremonias especiales del 12 de noviembre, que este lo hacía con toda la solemnidad del caso. En el de todos los últimos años se ha venido premiando, la ilustre municipalidad lo ha hecho, a personas que han descollado en el campo de la historia, de las letras, del arte, en fin, de la música y fundamentalmente de la actividad y el servicio social. Esto es una acción que se mantiene hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la mañana de hoy y durante la sesión solemne, se ha entregado la distinción Juan Montalvo al escritor Julio Valadez Duque. Se ha entregado la distinción Juan Lemera al maestro Álvaro Manzano, que como ustedes conocen es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y asimismo se ha entregado la distinción Juan Benigno Vela a la constructora Pladeco, en las manos de su principal, el arquitecto Jaime Doiza Cobo. Aparte de eso, se ha hecho reconocimientos a los artesanos, a los constructores, a las gentes que con sus ideas y sobre todo con sus construcciones han contribuido para el ornato y el adecentamiento en belleza de la ciudad jardín del Ecuador. Y bueno, eso nos trae a preguntas más contemporáneas respecto ya a cómo, a la importancia de conmemorar la fiesta, el bicentenario y demás, ¿no? Pero antes de eso quisiera hacer todavía una pregunta más de ámbito histórico, que tiene que ver con los procesos de independencia, pero no tanto en concreto con Ambato, sino con un personaje que me interesa mucho y que hace poco también leí ciertas conexiones de este personaje con digamos, que me interesaron bastante. Estoy hablando del hijo del marqués de Selva Alegre, Carlos Montúfar, ¿no? Que se conoció con Humboldt, que fue parte de la exploración que hizo Alexander von Humboldt al Chimborazo, después fue a París también, ¿no? Fue parte del ejército de Bolívar, entonces... igual yo quisiera saber si es que tuvo algún papel esta persona de Carlos Montúfar en los procesos independentistas de Ambato, y si no, también conocer de pronto algunos datos, alguna cosa de la vida de este personaje de Carlos Montúfar. Bueno, primero comencemos señalando que su padre, el marqués de Selva Alegre, don Juan Pío de Montúfar y Larrea, es elegido el primer presidente de la América Revolucionaria. Es él quien sustituir al conde Ruiz de Castilla, Manuel Díaz de Urdiez. Pero lastimosamente es importante que también digamos, porque así es la historia, ¿no?, que su accionar fue realmente muy controversial, al punto de que a los 2 meses o 3 meses estuvo el marqués de Selva Alegre devolviendo el poder al conde Ruiz de Castilla y prácticamente arrepentidos de haber proclamado en Quito aquel memorable grito de independencia que nos ha hecho aparecer como luz de América. Es decir, la acción del marqués Juan Pío Montúfar es ciertamente cercana a la traición, a la felonía. Su hijo participa en el ejército libertador, se alista y compone en muchos de los episodios. Inclusive es nombrado pacificador Carlos Montúfar. Bolívar había conocido
a Humboldt en 1805, cuando estuvo por la zona de lo que es el Estado venezolano, y por eso es que Bolívar, con esa propiedad y esa seguridad que tenía, llegó a decir de Humboldt que él era el verdadero descubridor de América. Si bien es cierto, los académicos franceses hicieron un trabajo notable a finales del siglo XVII, pero es fundamental la participación de Humboldt. Él le animó a Bolívar y le dijo, mire, ese continente está apto para la libertad. Solamente espera que una persona asuma ese compromiso. Ahí es cuando Bolívar indudablemente se considera, ¿no?, como un representante de un designio providencial y jura en el Monte Sacro en Roma la libertad de la América. Pero lastimosamente tuvo un final bastante insospechado después de haber acompañado a Jaime Bonpland y al barón Alejandro de Humboldt en sus exploraciones por el Chimborazo y por las diferentes regiones del Ecuador. Cae prisionero Carlos Montúfar y es fusilado en Buga, me parece que por Toribio Montes. Entonces, el final que tuvo el hijo del marqués de Selva Alegre fue muy chiste. Y para terminar con la parte esta de Montúfar, es importante saber que Ruiz de Castilla, ¿no?, encarceló al marqués de Selva Alegre y lo remitió a España. Y él terminó sus días encerrado en una mazmorra en Sevilla. Es decir, ocurrió con él lo que sucedió también con el prócer venezolano Francisco de Miranda, que entregado por Bolívar a Monteverde, fue llevado hasta Cádiz y encerrado en la carraca, en donde murió lamentablemente. Son cosas que nuestra historia no lo puede olvidar. Y son detalles muy importantes, ¿no? Y a mí me llama la atención sobre todo estas conexiones globales que se pueden dar, ¿no? De Carlos Montúfar con Jaime Bonpland, con Humboldt, ¿no? Y también cómo esta expedición de Humboldt o estas ideas de Humboldt le dieron ese componente intelectual también a la idea de la revolución, ¿no? Ese un poco cambiar esa visión peyorativa que se tenía del continente americano como un continente de suelos menos fértiles, ¿no? Y un poco esta visión de Humboldt sumado también a la visión de José Celestino Mutis, de Francisco José de Caldas, también como que ayudaron a ver a aquí en este continente pues la gran variedad y calidad de los suelos y las posibilidades agrícolas, ganaderas y comerciales también, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que es una labor muy importante esta labor intelectual también dentro del proceso independentista, antes de los procesos obviamente políticos y de armas, ¿no? Así es, efectivamente, y prácticamente todos los nombres que usted acaba de señalar, José Celestino Mutis, que fue uno de los extraordinarios biólogos, digamos ahora, naturistas, digamos ahora una especie de precursor del ecosistema y todo, establecieron unos nexos especiales de amistad, ¿no?, con todas aquellas gentes y lucharon indudablemente cada quien apostando lo suyo para que la causa emancipadora no surja. Ellos hicieron un trabajo formidable en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la siembra de los campos, para que las fuerzas libertadoras tengan de dónde comer, de dónde abastecerse. Por eso es que hemos visto en la serie de Bolívar cómo prácticamente el libertador termina su fortuna, ¿no?, por hacer flamear los estandartes utópicos de la libertad desde el Orinoco hasta el Potosí en Bolivia. Y bueno, quiero hacer una pequeña pausa en la entrevista para dar un dato. Lo que pasa es que parece que va a llover y a veces cuando llueve aquí en mi casa se me va la señal del internet, así es que de pronto si es que se corta la entrevista es porque nos hemos quedado sin internet. Les ofrezco disculpas de antemano porque ya nos ha pasado en algún programa, entonces quería avisar eso, nada más. Ahora sí, retomemos la entrevista. Y quería hacer una pregunta un poquito polémica, ¿no? Y es que hace algún tiempo yo escuchaba a ciertas personas, ciertos sectores que decían o que se preguntaban, claro, el proceso independentista, pero la libertad para quién, ¿no? En el sentido de que hacían una crítica a que estos procesos independentistas, pues, a fin de cuentas, no consiguieron un fin de la esclavitud o mejores condiciones de vida para los indígenas, ¿no? Entonces, yo quiero preguntar en el caso en concreto de Ambato, ¿eran las fuerzas populares las que buscaban la independencia o cómo era este tejido de fuerzas que buscaban la independencia? ¿Qué sectores, qué movimientos? ¿Estaban solo los criollos y cierto sector eclesiástico, como se quiere decir desde cierta crítica a la independencia, o también
tenía mucha participación el sector popular, artesanos, sectores indígenas, inclusive esclavos. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, naturalmente un poco de todo lo que Fernando acaba de manifestar. No solamente que esto involucró a la clase criolla, a los militares, a uno de los sectores eclesiásticos, sino que indudablemente fue parte fundamental del movimiento independentista, la gleba, ¿no? El doctor Velasco Ibarra diría la chusma. Efectivamente, el pueblo, ¿no?, nutrió con su aporte los artesanos, los agricultores, los indígenas, que buscaban días mejores de reivindicación, ¿no?, para luchar por esa causa especial de la libertad. Lastimosamente, hoy, 200 años después, podemos decir inclusive que no hemos conseguido nuestra plena autonomía. El hecho de ser un país tercermundista, independientes política y económicamente de otros estados y de otros organismos que le tienen sojuzgado al pueblo, explotado por el asunto de préstamos y de todo lo demás, hace que nosotros digamos que en realidad no se ha conseguido una plena libertad. Bueno, aparentemente tenemos ese corte que Fernando nos contaba, estimado doctor, pero pensando en lo que Fernando estaba atando en la entrevista de esta tarde, y la estaba escuchando atentamente, pensando en cómo, si bien el imaginario de Bolívar acá en esta parte del continente es como muy positiva, de hecho el nombre de Bolivia se debe a ese honor que se le hizo a él póstumo, y también a la provincia de Bolívar, ¿no? Digo, cómo Bolívar en cada ciudad tiene como una casa, la Casa Bolívar, la calle Bolívar, ¿en qué ciudad de América Latina no existe? Y Fernando ya ha vuelto, así es que le dejo ahí, pero para redondear esta pregunta que quería hacerle, doctor, este reconocimiento, si bien Fernando le ha preguntado a usted, ¿cómo es posible que, sí, la independencia para quién? Usted nos está dando una respuesta, pero sin embargo, este valor simbólico, aunque ha sido un atisbo, algunos dicen que la independencia de América realmente era como, bueno, o sea, nos queremos, de hecho dicen que hay una carta que se escribió pidiendo que el rey de España venga a gobernar América desde América, porque el rey de España estaba preso, entonces... ¿Cómo se hace esa lectura, esta especie de, si bien hay una mezcla donde todavía hay este supremacismo blanco, donde el indio es considerado menos que un animal? En Potosí, que usted ha mencionado, murieron miles de mineros bolivianos que morían prácticamente consumiendo las velas de sebo que les daban. ¿Cómo interpretar entonces que esta independencia realmente, sin embargo, ha logrado lo que se esperaba, ¿no? O sea, darnos un imaginario por lo menos de que somos aparentemente libres, a pesar de que seguimos siendo esclavizados a través del Fondo Monetario Internacional y todas esas consecuencias políticas además que tenemos ahí? Bueno, justamente la utopía de Bolívar consistió en proclamar, ¿no?, la unidad de América. América es única, decía, ¿no? Él no concebía las fronteras, que lastimosamente son aspectos geográficos y políticos que nos separan de las naciones, que nos enemistan. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo ha sido nuestra agitada historia de límites con nuestros vecinos. Lastimosamente, hay que decirlo, el Ecuador ha sido una especie de Cristo entre dimas y gestas. El uno de una manera descarada, el otro de una manera fraternal, pero nos han despojado de nuestros territorios. Entonces Bolivia aparece gracias al genio del Mariscal Sucre. No olvidemos, por ejemplo, que en el Perú existe una dosis de rechazo a libertad, porque yo tengo muchas obras que hablan al respecto y que dicen que Bolívar fue el sesionador, ¿no?, la persona que fraccionó el Alto Perú para dar origen a Bolivia. Se crea esta nueva república que honra a Libertador como su primogénita con su nombre y se escoge como capital a Sucre por ser el héroe de Ayacucho, hombre que terminó definitivamente con las guerras de independencia en América. Bueno, esa es la parte esencial, pero indudablemente no hubo una respuesta. Lastimosamente, las gentes que colaboraron con el Libertador fueron un grupo de ambiciosos
gentes que no solamente no cumplieron un doble papel, es decir, halagar, lisonjear al Libertador, sino prácticamente cavarle huecos para que el Libertador caiga y su gloria ruede por los suelos. Hemos visto, por ejemplo, el accionar de José Antonio Páez en Venezuela, de Francisco de Paula Santander en Colombia, de Domingo Lamare Cortázar en el Perú, y aquí, lastimosamente, de Juan José Flores, que fue prácticamente el beneficiario de la muerte del mariscal Sucre. Entonces, así se ha hecho nuestra historia, ¿no? A base de todos estos asuntos, no todos han quedado conformes. Vemos cómo nuestros indios han sido sojuzgados aún en la época republicana, y por eso le decía que no se alcanzó una plena libertad como la concibió nuestro libertador. Algún momento llegaron a calumniar a Bolívar y a decir que quería no solamente que venga el rey de España a gobernar desde América, sino que le ofreció, Santander le ofreció la corona a Bolívar. Querían que se corone el libertador para que América se revuelva contra el genio de la libertad. Por eso la frase de Bolívar, ¿no? Prefiero mil veces el título de libertador al de emperador. Qué interesante todos los datos que nos trae el doctor Carlitos Miranda, ¿no? Pedimos mil disculpas, la señal de mi internet está un poco intermitente, sin embargo seguiremos haciendo el mejor trabajo que podamos en este día, jueves 12 de noviembre, año 2020. Una vez declarada la independencia de Ambato, una vez pasados los procesos independentistas, este pequeño trance con la Gran Colombia, Ecuador erigido como república en 1830, ¿no? Una vez que pasan todos estos trances, yo creo que Ambato, o cuál es su visión sobre Ambato como un centro importantísimo para la cultura del país, en el sentido de que de Ambato sale la letra para el himno nacional, y más allá de eso, la tarea justamente de los tres Juanes, y en este caso quería preguntarle más por ser director de la Casa de Montalvo, de la labor intelectual que Juan Montalvo realiza, no solamente digamos, para posicionar sus ideas políticas, sociales y demás, ¿no? Sino también para llevar a las letras, a la cultura y el nombre de Ecuador fuera de estas fronteras, llevarlo a Europa y en una dimensión cosmopolita poner en alto no solo el nombre de Ecuador, sino también el nombre de Ambato. Bueno, mire usted, Ambato es una tierra privilegiada. No olvidemos, por ejemplo, que el obispo de Quito, José de Calama, ¿no? Fue el verdadero descubridor de una de las fuentes de mayor actividad que ha generado y genera riqueza hasta el día de hoy. El obispo Calama promovió un concurso especial entre todos aquellos panaderos porque sabía de la excelencia en la producción del pan. Esto se ratifica inclusive leyendo el libro Las Noticias Secretas de América de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, entonces, en donde ellos dan cuenta de la excelencia del pan de Ambato, que desde la época colonial viene a dinamizar la economía, precisamente, de la audiencia quiteña en ese tiempo. Mire, esa es una actividad que persiste hasta el día de hoy. Aquí hay una cantidad de panificadoras y se reconoce al pan de Ambato como el mejor del Ecuador, con el respeto que todas las demás ciudades se merecen. Así es, ¿no? Por una parte. Y por otra, indudablemente, esta ha sido una tierra, como dijo Fernando Naranjo Lalama, el ex prefecto de Tungurahua, una tierra de oportunidades que ha concedido la ocasión de que gentes han venido o gentes autóctonas de aquí emprendan. Ese es el verdadero espíritu del tungurahuense, lo que le ha hecho surgir a nuestra tierra. Pero no solamente es la actividad comercial. Muchos dicen que Ambato es la tierra de los fenicios por la actividad comercial, precisamente. Pero indudablemente, Ambato es una ciudad también con un marcado volcamiento hacia aquello que significa la cultura. No solamente que aquí en Ambato han nacido los peruanos, como lo acaba de decir Fernando, Mera, Vela y don Juan Montalvo, que es el ambateño más insigne de todos, sino que además es la tierra de Celiano Monge, el fundador del diario El Comercio, de Luisa Martínez, el pintor de la soledad, una cantidad de gentes que si nos pondríamos a analizar nos faltaría el tiempo, de poetas extraordinarios del vuelo caudal de Pablo Valareso Moncayo, Mario Cobo Varona, de Jorge Enrique Adum, para no citar sino muy pocos, de gentes que se han distinguido en África, como es el caso de Viteri, ¿no? El famoso pintor, del maestro Álvaro Manzano en el arte de dirigir las sinfónicas
del Ecuador y del mundo. En fin, prácticamente no hay actividad humana en donde el ambateño no esté presente, prestando su valioso contingente y haciendo de esta una verdadera tierra de promisión. Por otra parte, como dijo Fernando, sin duda alguna Montalvo es el máximo exponente de la literatura, ¿no?, aquí a nivel del Ecuador. No olvidemos que no solamente es el mejor escritor del Ecuador en el siglo XIX, sino de Hispanoamérica. Y por eso es que nosotros no queremos decirlo de una manera ditirámbica ni exagerada tampoco, pero son los españoles los que han dicho, ¿no?, hablando de la figura egregia de Montalvo, que ese ciudadano nacido en Ambato, es decir, Ambato es conocido en el mundo gracias a Montalvo, ¿no?, este ciudadano nacido en Ambato es el único que ha sido capaz de emular al gran Manco de Lepanto, que no es otro que Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de la novela inmortal El Quijote de la Mancha, que más ediciones tiene después de la Biblia. Y mire usted, no me equivoco, puesto que él escribe en su exilio de Ipiales los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. De manera que todo esto es Ambato: flor, fruta, pan, esfuerzo, emprendimiento, comercio, laboriosidad, cultura, industria, deporte, ¿no? Entonces Ambato es un emporio generador de la riqueza nacional. Concuerdo totalmente en este con las afirmaciones de Carlitos Miranda, director de la Casa de Montalvo. Realmente la figura de Montalvo se erige como el ambateño más ilustre y como uno de los más grandes escritores del Ecuador y sin duda la mejor pluma del siglo XIX. Estamos llegando a la parte final del programa. No quisiéramos despedirnos sin hacer un par de preguntas o comentarios más contemporáneos, es decir, yo quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de recordar el Bicentenario en el año 2020? ¿Qué pasaría si poco a poco, como parece que está pasando, las nuevas generaciones nos vamos olvidando de las fechas, de los hombres, de los lugares, de las batallas, de los acontecimientos, de los sucesos que nos hicieron posibles? ¿Cuál es el futuro de un pueblo que no guarda sus memorias? Es un futuro absolutamente sombrío y nefasto, Fernando. Tú eres un hombre de gran vocación cultural y estarás de acuerdo conmigo, ¿no?, en la circunstancia de que es importante vivir la época de la modernidad, la época de los avances tecnológicos, de la ciencia del hombre al servicio del hombre. Pero indudablemente no nos podemos deslindar de ninguna manera de nuestro pasado. Un pueblo que no tiene historia, que no tiene pasado, es un pueblo sin alma, sin espíritu. Entonces, estamos convirtiendo a Ambato y a las demás ciudades en una especie de ciudades robots, en donde solamente funcionemos a base del internet, del teléfono, del WhatsApp y de todas aquellas maravillas de la tecnología. Un pueblo tiene que tener pasado, tiene que tener su presente y proyectar su futuro. Yo les invito a las personas que nos están escuchando, que tal vez ambateños, ambateñas, que alguna vez están caminando por Ambato, a fijarnos en los nombres de las calles, a ver que los nombres de las calles tienen un porqué, una razón, una historia detrás, y quizás por ahí podamos empezar con nuestra curiosidad histórica, ¿no? De pronto, Carlitos Miranda quiere contarnos algunos actos que se han hecho en este año por el Bicentenario. Sé que se hicieron unas jornadas históricas, sé que hoy hubo la sesión solemne también, lastimosamente no se pudo hacer el tradicional desfile acostumbrado por el 12 de noviembre, pero ¿con qué actos se ha recordado esta fecha en este año? Bueno, hemos tenido nosotros la idea de hacer muchas cosas, lastimosamente la pandemia ha sido que ha frenado nuestras aspiraciones y nuestros deseos. El año anterior, por ejemplo, tuvimos una importante y medular reunión entre el señor alcalde de Ambato y el doctor Franklin Barriga López, director de la Academia Nacional de Historia, para hacer de este evento un hecho realmente memorable. La Academia puso a disposición a todos los académicos para mesas redondas, conferencias, eso no nos ha permitido. Pero como indicando que la Academia Nacional de Historia va a poner en circulación dentro de poco un volumen en el que hemos participado conjuntamente con Jorge Ortiz Miranda y yo, enfocando, ¿no?, la realidad de los acontecimientos de noviembre de 1820. La acostumbrada celebración del desfile cívico-militar
ha sido suprimida en este año debido a que los alumnos no participan en las instituciones de las actividades presenciales y tampoco no es posible porque las aglomeraciones no están permitidas, los protocolos de salud no lo permiten. Pero sin embargo, el día de hoy una sesión muy sobria, muy distinta, donde el alcalde justamente ha recibido todo aquello que ha significado Ambato en estos 200 años. Una trayectoria jalonada por el sufrimiento, por todas aquellas situaciones que han venido a mermar, ¿no? Pero no a terminar con el espíritu de gallardía, de bizarría que caracteriza al tungurahuense. No olvidemos, y tú, Fernando, como tungurahuense lo sabes, aquí Ambato ha soportado el hundimiento del Cariguairazo en 1698 con un posterior sismo terrible, el del 4 de febrero de 1797, el del 5 de agosto de 1949. Hemos soportado erupciones volcánicas, una serie de contingencias y ahora la pandemia. Pero yo creo que con la fe, la fuerza y la fortaleza, y contando siempre con la bendición de Dios, Ambato indudablemente va siempre a estar de pie. De rodillas solamente ante Dios. Qué importante mensaje. Gracias, Carlitos Miranda, por este mensaje tan importante que nos ha dejado en esta tarde. Agradecemos la compañía de todos. Estamos ya cerrando el programa. Tenemos una canción para el final. Vamos a escuchar un tema clásico de Ambato, que es un pasacalle, que no es el Ambato Tierra de Flores, sino es el Ambatiñita Primorosa. Y lo vamos a escuchar después de la despedida de Carlitos Miranda, a quien le pido de favor que se despide en esta tarde. Bueno, nada más, mi querido Fernando Endara, querido amigo de la cultura, gran valor de todo aquello que significa precisamente la cultura en el Cantón Pízaro, destacado alumno de la Flaxo, siempre enteramente a la orden. Yo quiero terminar esta entrevista tan valiosa, tan importante contigo, resaltando los valores de Ambato y pidiendo a los ambateños que todos, como dijo alguna vez Jaime Roldós Aguilera, cumplamos cada quien con nuestro deber, ¿no?, para construir una ciudad digna del Ecuador y del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Carlitos. Se despiden en esta tarde desde Quito, en la producción Javier Macas, desde Píllaro Fernando Endara y desde Ambato, la ciudad que estamos conmemorando en esta tarde, el doctor Carlitos Miranda, presidente de la Casa de Montalvo. Y conmigo nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y así va con todo.